Vive Latino 2020, presentado por Cerveza Indio, Guns N' Roses, Zoé, Andrés Calamaro, The Rasmus, Portugal The Man y más. Marzo 14 y 15, Foro Sol. Boletos en Ticketmaster. Evitelex. Muchachos, muy buenas noches tengan ustedes. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a esto que se llama Irresponsable TV desde las pizzas del Perro Negro. Nosotros ya estamos rodeados de pura aventura, sabor, color, energía, felicidad. Y me van a ayudar todos nuestros invitados, ganadores y paleros para recibir con un fuerte aplauso a los Daniels. ¡Oh! Ay, güey, si hay paleros. Si hay paleros. Ay, gracias por venir. Gracias, palelocos. Los palelos. Y adicionalmente a esta entrevista y convivencia, me acompañan en la conducción mi querido Víctor Vargas, que está de este lado pidiendo el micrófono, aunque es el conductor, no sabía dónde estaba el micrófono. ¿Cómo estás, Víctor Vargas? Intentando compartir la transmisión. No puedes ser conductor si no tienes micrófono, Víctor Vargas. Pues tienes que ponerte chingón. Me mandaste al rincón. No, pues es que ya no cambiamos. Son muchos los Daniels y muchos los conductores. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? Un gusto. Saludos y un aplauso a Víctor Vargas para que se anime. También trae paleros. Gracias. Para que no se enoje que lo mandamos al rincón. No, está bien, ya estoy acostumbrado. Y no te mandamos al rincón, te mandamos a donde están los cables. Chale, no sé qué es peor, güey. Y de este lado, otro muy querido amigo está con nosotros, Oscar Castillo. ¡Wow! ¡Hola! ¡Wow! Entonces voy a hacer hoy menos preguntas que lo habitual porque Oscar y Víctor me van. ¿Cómo estás, Vic? ¿Qué diga Oscar? Pues yo sí estoy en el rincón. Muy bien, muy contento de estar con esta gente que se ve muy contenta. Les cambió la cara ahora que llegaron ustedes, ¿eh? Bastante bien. Muy bien, a gusto de estar acá con ustedes. ¿Qué tal, Oscar, enseñándole las diferencias entre el rincón y los cables a Víctor, ¿verdad? Exactamente. Es rincón y orilla. Y orilla. Oh. Oigan, ahora sí, ¿cómo están? Rashid, bienvenidos, carnal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias de nuevo aquí para echar la pizza y echar un poco de rock and roll con los amigos. Qué chingón. ¿Y usted, maestro? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. La nueva generación de los Daniels, ¿no? La sangre fresca de los Daniels. De eso se trata. ¿Y si son chidos o...? O... Sí, los Daniels. Yo también creí que esa pregunta debe de hacerse a Rash. Sí. No, sí son chidos. Él es chido. Mira sus ojos aquí en los cachetes. Sí. Exceso de simpatía. Qué chingón. Quiere decir que es buena persona. Bueno, tú también, nada más que te dejas. No. Sí, un poquito tienes ahí hoyuelo. Sí. Son arrugas. Hoyuelo. Se llaman hoyuelos. Hoy. ¿Cómo estás? Yo bien. No trajeron a Isma, dijeron a la mierda con Isma. No se trajo. No, sí viene, pero viene tarde para variar. Sí. Saludos a Isma. Ojalá y nos esté sintonizando sobre el periférico. Ojalá que no, porque si no se va a embarrar y no va a llegar. Sí, no. Y usted, maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Es la segunda vez que me toca venir acá. Y ya van tres convivencias, ¿no? De los Daniels que hacemos, ¿no? ¿Es la tercera vez? Sí. Más participaron en la Copa Irresponsable, que se fueron luego, porque no le armaron de fútbol. Ah, sí, es que el Isma era malísimo. La verdad, ahorita que venga se lo digo, porque si no le da, no daba una. Los gallos eran los Liquids, y así, los Liquids así de, ay no, es que nos cambiaron la plataforma y nosotros jugamos en PlayStation y así. El Teo, ya sabes. Bueno, nosotros sí no jugamos nada. Pero... No hay pretexto. Traían un delantero más chafa que el Bofo Bautista, oye, en ese torneo. Sí, nos pusieron una zapatiza. Mi Vic, ¿quieres preguntar tú algo? Pues sí, a mí, digo, ya empezando como en este tenor de las preguntas, todo este río, en algún momento, ya hace algunos años, cuando estaban empezando, con una banda que llevaba un año apenas, nos tocó a mí y al buen George casi enterarnos en cabina de que iban a su primer Vive Latino hace algunos años. 10 años, ¿no? Y se enteraron con nosotros en el programa. Es cierto. Este, ¿qué el ha pasado? El primer Vive Latino, sí. Pues fue en 2008. ¿Sí? El 25 de mayo de 2008. Justo cumplimos un año. Era exactamente, sí. El día de su cumpleaños. ¿Qué ha pasado de ese cumpleaños al día de hoy? ¿Cómo ven en retrospectiva a los Daniels? Ay, cabrón. La perra, dice, tengo hambre, no seas así. Ves que Ponchito venía por la pizza y tú le hiciste la pregunta más clavada de él. ¿Alguien quiere contestarle? Sí, pero Rashid, ¿qué ha estado Rashid? Desde el principio? Pues estamos más viejos definitivamente. Como saben, la banda ha vivido metamorfosis en todos los aspectos. Bueno, pues físicos, ¿no? El otro día estábamos cotorreando con el buen René, le mandamos un saludo. Por ahí anda Charlie.
lamentablemente aquellos son soldados caídos y pues llegaron a reforzar estas filas Daniels, Dan y Miguelón, que como muchas veces lo hemos mencionado, no nada más por decirlo por compromiso, sino porque así lo sentimos, es una renovación en la música y una renovación en la energía, así que creo que ha estado muy bueno. Yo creo que las cosas, todo sucede por algo, y en retrospectiva creo que, pues sí, lo primero que se me viene a la mente es que estamos más viejos, y hasta cierto punto estar más viejos no necesariamente es malo, al contrario, creo que hay un poco más de madurez en cuanto a la música y un poco más de madurez obviamente como seres humanos, y un poquito más conscientes de lo que hacemos. Entonces creo que año con año hemos ido tratando de agarrarnos de experiencias que hemos estado viviendo individual y grupalmente, y pues única y exclusivamente para hacer lo que más nos gusta, que es hacer música, viajar por todos lados, donde sea, en la República o en el mundo, y compartirla con la gente pues que le gusta de nuestra música. Tal es el caso de la banda que le echó ganas para estar con nosotros hoy, y que es un enorme agradecimiento de nuestra parte, siempre muy sincero. Justo en este tema de la madurez y el tiempo que han pasado juntos ya como bandas, hay seguramente hay muchos cambios, muchos ajustes que se hacen en el camino. Platíquenos qué cambia en el proceso creativo que tienen y cómo llegaron a la nueva rola que subieron hace poco, el último material que subieron. Que están estrenando rola justamente, ¿no? Pues hemos probado muchos métodos distintos de composición. El más común es juntarnos así en el ensayo y empezar a palomear, y Isma empieza a balbucear una melodía en Washangwer, o sea, en un idioma ininteligible. Pero después... O sea, guasha las rolas cuando las va trabajando. ¿Puedes bajarle tantito, Nieves, porfa? Sí, creo que es el mío, ¿verdad? El tuyo. Es el mío, este, el Shure. Pero dentro de ese proceso hay dos diferentes. O sea, una es en la casa de Poncho, donde ensayamos con instrumentos eléctricos y batería y a full, y ahí, pues ahí se crean como las canciones como con más power, ¿no? Porque empiezas con riff y entonces, así. Pero esta vez intentamos otra de juntarnos ahí en el DEPA. En el otro estudio. En el otro estudio también, que está en el sur. Y eso fue como con guitarras acústicas, y así como que nos enfocamos quizá como más como en el tema, ¿no? No sé qué más. Pues también hicimos unas rockeras así con acústicas que después ya rockerizamos después, pero... está bueno, hay muchos métodos. A veces uno llega con una canción completa. Hay otro método también que estamos ahorita poniendo, que es bueno, nosotros tres tenemos estudios, entonces manejamos el programa de audio. Lo hacen a distancia. Exactamente. Uno la tecnología pone, a favor. Hace un riff en su casa, un ritmo, qué sé yo, se lo manda a los demás y los demás ya lo trabajan desde ahí, ¿no? Entonces, ese es otro modelo. Esto está chingón porque es meterse un poquito a las entrañas de la forma y los modos, y que muy pocas bandas comparten, ¿eh? La neta es de que la mayoría de las bandas dicen, no, pues es que pues siempre es diferente, ¿no? Y siempre no tenemos una fórmula, ¿no? Y en realidad, o sea, con el tiempo y con los años, yo creo que vas haciendo fórmulas que te funcionan y puedes seguir repitiendo para llegar a cosas buenas, ¿no? Sí. Y algunas de repente saldrán más de la inspiración de un momento o de un instante, ¿no? Aunque lo que queremos es avanzar esa fórmula, o sea, hacer un upgrade de cómo hacemos las cosas para llegar más al chiclocentro. Estamos preocupados por escribir mejor, por hacer mejores canciones, mejores melodías, por producir mejor, por mezclar mejor. Cabe mencionar que Miguelón es el que mezcla que ha mezclado los últimos dos discos, el último no lo han... Qué chido, y todo por el mismo sueldo, ¿no? Y bueno, pues es lo malo, ¿no? El sueldo. Estamos contentos, evolucionando, en verdad tratando de evolucionar, sí. Oigan, ¿cómo los Daniels preparan un show para este Vive Latino 2020? ¿Va a haber sorpresas? ¿Va a haber galanes? ¿Va a haber gancitos? ¿O qué va a haber arriba del escenario de este fiestón loco que será el toquín de los Daniels en Vive Latino? Va a haber algo nunca antes escuchado en el Vive Latino por nadie. O sea, algo así que no se lo pueden perder, ¿no? Yo creo que es una nueva manera de presentar un show. Es la primera vez que vamos a hacer esto nosotros, y creo que sí, en efecto, como dice Poncho, es la primera vez que va a pasar eso en un Vive Latino. Según nosotros, según no nosotros. Tenemos un registro. Pero ¿se puede dar un adelanto? No. El único adelanto que se puede dar es que vamos a estar en el escenario Vive. Ya volcaron los horarios. Sí, Vive, pero. Sí. Dice, ya la cagué. Sí, la semana pasada sí la cagué. Pero bueno. Creo que es de 3:40 a 4:20 en el escenario Vive. En el escenario Vive Vero, es Vive Vero, el de los dulces. Creo que es el nuevo escenario.
ya teníamos nuestras conjeturas, y Miguelón y yo el día de la conferencia. Dice, a mí se me hace que nos mandan a la carpa porque nunca hemos estado ahí. Intolerante, o nos mandan a ese otro, y acabó siendo este otro. Y la verdad es que está bueno. Igual creo que va a haber un poquito de remembranza como al penúltimo Vive Latino que estuvimos ahí en la cancha, donde se subió Natalia con nosotros y los amigos de DLD a echar rock and roll. Entonces, lo que les podemos adelantar en resumen es que caigan ese día ahí si quieren escuchar este show de los Daniels. Por supuesto, estaremos estrenando este nuevo tema, Déjame. Y bueno, pues sí, a lo que se refiere mis amigos es que es algo, musicalmente hablando, diferente a lo que hemos venido haciendo con los Daniels. Y seguramente va a haber otros músicos invitados, porque ustedes tienen un montón de amigos y se les quiere en todos lados, entonces no dudo que por ahí haya participaciones. Te toca, Víctor Vargas. Seguramente. Bueno, pensando también en todos estos años que han estado tocando y toda la gente que los ha estado siguiendo, y que si bien al principio eran todos estos fans que eran muy chavitos, que empezaron siendo muy chavitos, y que al día de hoy es gente que los sigue escuchando, ustedes en particular son una banda que tiene una convivencia muy cercana con sus fans, ¿no? Y me consta. ¿Qué le pueden decir a los fans que no les hayan dicho? Lo que quiere decir, Víctor, es que ya hay fans que les dicen, ¿qué hicimos con ustedes? Básicamente. Ay, sí. Sí, ya hay muchos de esos y pues estamos bien agradecidos. ¿Qué podemos decir? Ojalá que no les dejemos de gustar nunca, ¿no? Y que compren merch ahora que ya tienen con queso. Ahora ya que tienen trabajo, ahora que ya tienen con queso. No se hagan güeyes, no sigan pidiendo boletos gratis porque ya tienen para pagarlos. Ya tienen con qué, ¿no?, pagarlos. Sí. Oye, no, a lo mejor que no se viajen, porque por ahí el otro día Poncho me estaba contando que no sé, alguien, hubo una publicación por ahí que estuvo medio enredada y que como le mandó un mensaje a Poncho como diciéndole, medio reclamándole, de, oigan, es que ¿por qué? Me encantan los Daniels, pero con esto ya no me gustan tanto. Un rollo ahí medio loco, Poncho sabe bien la historia, pero bueno, que luego no se viajen tanto en las publicaciones de cada uno de nosotros, porque evidentemente cada uno de nosotros es un mundo y pues en las redes sociales de por sí es un desmadre, entonces que no se claven tanto, más bien clávense en la música. Y también ustedes, si les piden nudes, pues sí, mándenlos, no mames. Eso sí. ¿Qué pedimos, qué? Los nudes. Ah, nudes. No, hay que... ¿Qué entendiste? Pero va, no, es que no te entendí, güey. Sí, a huevo. Y tu mujer así de, ándale, idiota. O sea, la última vez que te pidieron el pack no querían un disco y las estampitas. Bueno, se trataba de eso. Yo creo por eso se enojaron. Ya vamos a sacar la reedición de Tanga Daniels, lo prometemos. Mi querido Oscar, te toca. En esta parte que estás platicando de estos seguidores que ya tienen mucho tiempo con ustedes, ¿cuál es la experiencia más chida que han tenido con este grupo de gente que los sigue desde hace un montón de tiempo, desde que arrancaron? ¿Quién quiere? Pues mira, justamente uno de ellos nos acompaña hoy y tengo que ser honesto, a mí el logotipo del último disco no me gusta, lo admito, discúlpamelos, pero Oz se tatuó el logo de los Daniels, ahorita se los puede mostrar si él quiere. Por ahí lo trae en la playera el compañero de al lado. Ese sí y es eso fan. Es algo bien cañón, eso es algo bien cañón. Yo lo platico mucho con los compañeros, porque yo también tengo bandas y héroes con los que crecí. Y que puta, todavía no los tengo rayados, pero te juro que el de los Peppers es uno de los que ya debería estar aquí marcado. Y bueno, pues eso es ahorita lo que me viene para bote pronto a la mente. Eso es algo bien chido, que alguien, no sé el motivo por el que lo hayas hecho, Oz, pero creo que demuestra que es un fan from hell y está bien chido. Un aplauso para él. Y entre otras cosas, ¿lo tienes tatuado en un lugar visible? ¿O? A ver, que le enseñe. Que le enseñe. Pero que baile. Muy bien, A mí sí me gusta hoy un chingón. A mí también me gusta. Está bien chingón. Eso sí son fans, Bueno. Qué chido, muy bien. Sabía que se me iban a ir encima, pero bueno, lo tenía que compartir. Ahí está, muy bien. Pues un aplauso para los Daniels, muchachos, presentes en este Vive Latino 2020, calentando motores y festejando todo lo que pasará en la máxima fiesta del rock and roll en la Ciudad de México. Ahora vamos a pasar. ¡Ay! Cayó un camión. Ahora cayó un camión. ¿Ya le vas a Instagram? Oigan, ahora viene la parte más divertida de este espacio, donde nuestros invitados ganadores hacen alguna pregunta, alguna declaración o simplemente lo que hacen sentir. No los interrumpimos, ven su fiesta, muchachos. Seguimos, ¿no? Ahorita nos pasamos los teléfonos, no se preocupen. ¿Cómo?
Bueno, retomando, muchachos. Es que soy de... aparte soy de pensamientos idiotas, estúpidos, y entonces no puedo coordinar dos cosas al mismo tiempo. Las voces de tu cabeza. Perdonen, el idiota soy yo. Oigan, bueno, vamos a hacer preguntas y respuestas, la sección más esperada de nuestro programa, donde nuestros invitados hacen alguna pregunta, alguna declaración o simplemente lo que les hace sentir desde su corazón, la música de los Daniels, y lo vamos a ir intercalando con algunas historias de Instagram. ¿Quién quiere ser nuestra primera invitada ganadora palera? Usted, pásenle el micrófono a nuestra invitada. Buenas noches, ¿cómo se llama? Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Jessica, no es pregunta, simplemente quiero decirles a los, bueno, no está Isma, pero aunque imaginemos que esté, que son una banda maravillosa, no solamente como persona, como personas tienen muchísimo talento y espero que siempre sigan así, que yo siempre voy a estar aquí para verlos. ¡Qué bonito! Un aplauso para Jessica. El momento en el que abren su corazón. Y bueno, le va a tocar la primera historia de Instagram a mi querido Rashid. ¿Qué personaje de los Simpson eres, Rashid? Y eres como la maestra de Lisa. Ahí está. No, la maestra de la escuela, mira, ahí va, otra vez, ahí está corriendo de nuevo. Ahí está, mira. Sí. Muy bien, ahora vamos con nuestra siguiente invitada. ¿Quién va a ser la siguiente invitada, pregunta o invitado? ¿Usted, maestro, quién? Pásenle el micrófono. Váyanselo pasando mientras hacemos la historia. ¿Usted, maestro, cómo está? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Bien, gracias. Mi nombre es Yael. Primero que nada, pues felicidades. Su canción está muy, muy chida. Gracias. La traigo escuchando desde que la sacaron como 5 o 6 veces al día. La verdad, soy muy, muy fan. Denle todos igual para que hagan chuchu. Yo les quería preguntar, ahorita que ya viene su nuevo material, por ejemplo, en La Casa tuvieron colaboración con Natalia Lafourcade, en Universo Paraíso con Claudio Valenzuela y con algunos otros más. ¿Este material que viene con ustedes viene con alguna colaboración o igual solamente son ustedes? O... Todavía no sabemos. No, todavía no sé, nada más tienen esa canción. Hasta ahora no sabemos tú. Sí, no, hasta ahora no sabemos, pero normalmente, pues, o sea, sale en el proceso. De hecho, la de Suéltame con Claudio Valenzuela, o sea, no sabíamos ni que él iba a cantar esa canción, nada más escuchándola, pues, un amigo de la banda, Poncho Toledo, dijo, oye, esta le queda al Claudio, y dijo, sí, estaría bueno, yo lo conozco, sí, a ver, pues márcale, o sea, y sucedió así, o sea, realmente no lo traíamos desde antes de, estaría bueno, o sea, probablemente vaya a suceder algo así, ¿no? O sea, y este es un disco que se sigue haciendo. O sea, todavía no está. Entonces, pues realmente todo puede suceder, ¿no? ¿Quién sabe quién se nos cruce o cómo saldrán las siguientes canciones para que le embone a alguien, ¿no? O sea, sería sorpresa, va a ser sorpresa para nosotros también. Pues aquí, por ejemplo, digo, más allá de la pregunta ahorita de que nuestro amigo les hace, ¿no? En cuanto a la cuestión del disco, ¿qué les quisieras, por ejemplo, decir en una onda de más personal? Más personal. Ya me dio miedo, Víctor Vargas. Oh, qué la. ¿Tieron? Pues porque vengo muy profundo hoy. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita. ¿Y por qué? No voy a ver muy, no sé, pero... No, como te veas, nada más hay 3 millones de personas viéndote. Son de Universo Paraíso, me gusta mucho la canción de Culpables, que también tiene, bueno, en el Universo Paradisco se oye también muy chida. Qué chido, gracias. Creo que tengo una por cada disco. En La Casa es Ya No Volverás y Se Renta Corto para Señoritas. Bueno, me gusta todo el disco completo. Bueno. Son varias canciones. Yo, bueno, no sé si se puede hacer otra pregunta. Sí, dale. Pues es trampa, pero está bien, hágala. Perdón. Pasó mucho tiempo para que estuvieran en el Vive Latino. ¿Qué cara pusieron cuando...? ¿Cuál fue su sorpresa? Eso. Pues la neta, sí nos pusimos bien contentos. Porque pues ya queríamos ir desde hace varios años. Decimos, ¿qué onda? Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vamos? Creo que fueron 6 años sin ir, ¿no? No me acuerdo bien. Ese día estábamos, creo, trabajando en una canción o en algo en Huertas. Ah, sí. Cuando nos mandaron ese mensaje diciendo que íbamos a ir al Vive. Les llegó por mensaje, ¿no?
Digo, ajá, y además es el primer Vive de acá, mis chavos. Entonces, pues está bien padre porque sí es algo que queríamos compartir ya, con la banda. Ojitos en esta configuración. ¡Qué chido! Un aplauso para nuestro invitado. ¡Qué buena pregunta, eh! A ver, Master, ahora le va a tocar decirnos para qué nació usted, aparte de para ser un Daniel. Para ser chef, ¿eh? Míralo. ¿Sí le entras a la cocinada? Sí, me gusta cocinar. Muy bien. Pues, ¿a qué hora nos cocinas cuando vas al ensayo? Nada más cocina cuando haya algo, ¿no? Los ingredientes necesarios en tu refri, órale. Va. Muchachos, ¿quién quiere ser el siguiente entrevistador, preguntador? ¿Ya son todos? ¿Nadie más va a preguntar? ¿Preguntas? Y al rato van a estar diciendo, ay, no, yo quería preguntar. ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Yuli. Y todos, hola, Yuli, así como Alcohólicos Anónimos. Oye, Yuli. A Los Ángeles, como todos aquí. ¿Y tienes alguna pregunta o declaración? O... Pues declaración de amor. Bueno, en general. Ájale. Ya tiene, pues sí, mucho tiempo que sigo a Los Daniels, no tanto como algunos otros. Tengo como 10 años que lo sigo. Y bueno, sí ha... bueno, sí ha tenido varias modificaciones la banda. Por ejemplo, estuve cuando estaba René, cuando hizo su proyecto, cuando se salió Charlie y me dolió en todo el corazón. Pero igual cuando conocí a Miguel, cuando fueron los 7 años, fue impresionante conocerlo. A Dan en Cuautitlán Izcalli cuando lo conocí, que fue un conciertazo que terminó hasta las 4:30 de la mañana, pero estuvo súper padre. Ya no me acuerdo, pero sí, sí, creo que había sido. Bueno, en general, bueno, me han dado como que mucha fuerza sus canciones, todos sus discos me han encantado. Y bueno, contestando a la pregunta de cuál es mi canción favorita, yo creo que siempre tengo como emoción y esa lágrima contenida con todas sus canciones. Pero bueno, en otra dimensión, hace poco, bueno, hace como 2 años, murió mi mejor amiga. Y pues siempre que la escucho, o sea, en verdad no puedo. O sea, la escucho cómo empieza y ya estoy llorando. Y sí, en verdad es una canción que nunca me ha pegado, pero cuando la escuché, de muerte, por así decirlo, cuando la escuché sí fue como que muy fuerte. Y siempre que la escucho, por ejemplo en el Condesa, sí... es lo mejor del mundo. Oh, un aplauso, gracias, para Nacen. Eso está bien chingón porque al final pues todos hacemos las canciones nuestras, ¿no? Ustedes las componen, sí, ustedes las publican y ya cuando las publican nosotros se las arrebatamos y las hacemos como las queremos y cuando las queremos y se las adaptamos a quien queremos, ¿no? Es súper padre saber eso. A mí esa canción también me pega mucho. Cañón. Oiga, maestro, ahora le va a tocar a usted, mi querido Pancho. ¿Qué meme eres? Eres... el Box Bunny de Rey. El Box Bunny de Rey, muy bien. Ahí está. Te fue bien, ¿eh? Muy bien, ahora sigue. ¿Quién quiere ser nuestro siguiente preguntador? Pásale el micrófono. Bueno, mi pregunta es, retomando Vive Latino, en 2013 fue la primera vez que estuvieron en el escenario principal. Quisiera, bueno, ahí creo que Poncho y Rashid me podrían contestar. ¿Qué en ese momento, cuál es el recuerdo de llegar al escenario principal? Pues me acuerdo que fue un rollo, pues, poder estar. Entonces ya nos dijeron, órale, va, les damos el principal, pero van a estar bien temprano. Y pues ya, no pasó mucho más, o sea, tocamos, para mí no fue el mejor de nuestros vives, el que me gustó más fue el anterior, que fue en la cancha de fútbol, donde habíamos invitado a Natalia y a nuestros amigos de DLD. Exacto. Sí, ese en el escenario principal no lo recuerdo como nuestro mejor vive, pero pues estuvo muy padre, ¿verdad? ¿Tú qué puedes decir? Pues sí, obviamente concuerdo con Poncho. Digo, no sé, desde la perspectiva de todos ustedes o la gente que estuvo ahí medio cantando y medio brincoteando con nosotros, qué tan memorable para la buena sea, pero también concuerdo con Poncho que no es el mejor Vive Latino en el que hemos estado. Yo tuve un rollo ahí, me entregaron mi staff la regó sin querer. Ah, cierto. Y me entregó el bajo desafinadísimo. Entonces empecé a tocar y pues sacón de onda y pues obviamente había nervios de estar en el escenario y entonces pues traté de cambiar el de bajo, pero el otro bajo no estaba disponible en ese momento, entonces afinarlo ahí, la rola se quedó sin bajo y cuando es
cuando algo empieza ahí como que torcido, es difícil que se vuelva a enderezar. Y entonces creo que viví ese vive con muchos nervios y creo que eso también afectó a lo mejor a todo lo demás. No usabas afinador, ¿no? En ese tiempo no usaba un afinador, sí, claro, lo usaba, pero no directo a mi pedalera. O sea, no lo podía activar sin que se... Escuchar el tono. Sin que se deja... Ajá, exacto, sí. Y regularmente ya cuando te das un tropezón es que... O sea, va a ir, la tendencia va a ir igual, ¿no? En un show, ¿no? Bueno, no, ahora ya tengo... más mentalidad zen como para poderlo arreglar. Ya me vale más, callo, la verdad. Pero en ese momento sí fue difícil recuperarme. Más entonces. La experiencia. Sí, entonces, fue uno de esos shows entonces. Torcidos. Más entonces. Oigan, un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias. Y ya, ya se está encuerando, mira, ya se está encuerando. Oye, pero bueno, ese Vive Latino estuvo padre porque se treparon un par de amigos de los Panteones, eso sí me acuerdo. Saludos Misa a los Panteones. Y el trombonista. Y Paco. Y también ¿cómo se llama? Camilo Lara del IMSS, ahí también anduvo rockeando con nosotros. Hicimos un experimento, por cierto. ¿Qué pasó? ¿Sí sirve? ¿No sirve? Ah, bueno. Sí se oye. Claro que sí, como no. Bienvenidos a una transmisión más de Responsable. Ahora sí TV. Le toca. Te va a tocar ser, ¿qué personaje de los Muppets eres? ¿Cuál será el bueno? El Conde Contá. Una canción. Me encanta contar. Muy bien, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Ahora sigue, ¿quién quiere? Ya nos faltan pocos. Los últimos dos, ¿va? ¿Quién quiere? Porque se enfría la pizza. ¿Cómo bueno, estás? Hola, bienvenida. Chicos, creo que yo soy de sus seguidoras más chiquitas. Ya me di cuenta de que si hay gente que creo que fue a la primaria con ustedes. O que los cuidó. Eso fue ofensivo. No, la verdad, me encanta su música. Quiere que le inviten al Vive, ¿verdad? Sí. Vive, ajá. Me da mucho gusto haberlos conocido. Me encanta su música. Y la verdad, espero ser fan de ustedes. Toda la vida. Muchísimas gracias. Y bueno, mi pregunta, para ponerlos un poquito ya más incómodos. Venga. Sería, si pudiera andar con cualquier otro chico de la banda, ¿con quién sería? Si pudiera, ¿qué? Andar con un chico de ustedes. Ajá. O sea, de... Una relación. Como... La muerte no es una opción. Ay, qué... Has acabado de hacer la pregunta más extraña que se había hecho en este programa. ¿Puedes replantearla para que entendamos de nuevo o argumentarla un poquito más? Si pudiera tener alguna relación... Si tuvieran, si pudieran tener una relación sexual o una relación de pareja. Bueno, no sexual, amorosa. Una relación amorosa. Ah, okay. ¿Con quién? ¿Con quién sería? ¿Y por qué? ¿Con quién andarían de la banda? ¿Con quién? Híjole, ¿qué o sea, de ellos, ¿quién andaría con quién? Ajá. Estás llevando al límite nuestro control de homofobia, ¿eh? Pero... Este es un programa incluyente, pero el día de hoy, pero René. Oye, está... oye. Ya es legal. ¿Cuál te dabas de los Daniels? Qué raro. Lo que quiso decir. No, fue relación sentimental, ¿no? No, sí, era sentimental la onda. Sentimental, híjole, no sé. También puede ser el manager y... ¿Sí? También se pueden echar al René. Al zombie. La verdad es que yo también con zombie. O sea... ¿Qué tiene zombie, eh? Perdón. Es que no es feo, míralo. ¿Tú, Rashid? También con el zombie. Va a todos los conciertos y a todas las fiestas. Y es muy estable, o sea, siempre... Es muy estable, güey. Es muy estable. Estos son muy inestables. Oye, Amaranta, ¿te puedes voltearlo a ver, güey? Para que sepan de quién hablamos, de René. René Dual. ¿Y usted, maestro, también? Sí, pues míralo. Mira las chapitas que te carga y me ayuda. Güey, la próxima vez que vayas un toquín y se pongan pedos, cierra tu cuarto, ¿eh? El creo que mías. Va a renunciar ahora mismo. Pide cuarto aparte. ¿Qué pasa que se pone tantas cadenas? Por eso traes así, sí. Oigan, qué bárbara. Un aplauso para nuestro invitado acá, Joel. Qué juego. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. A la pregunta más diversa e incluyente. Rashid no puede. Ahora sí, nuestra última pregunta, maestro, usted quería preguntar. Bueno, más que pregunta, voy a responder la pregunta de Rashid. ¿Por qué tengo tatuado a los Daniels? Bueno, los conozco, imagínense, desde MySpace.
Sí. Igual ahí. Ya llovió, ya nos imaginamos tu edad porque ya, hayas dicho MySpace. Ya que me dijo que íbamos a la primaria, imagínate MySpace, pues me siento más viejo todavía, ¿no? Pero, en los tiempos de Hi-Fi, ¿no? Que no existía ni Facebook, pero bueno. Desde ahí los conocí por una canción que cantaban a los Pumas, por cierto, si no mal estoy. Claro. Ahí, sinceramente, mira, yo no era tan, o lo seguía, no como mucho tiempo después lo llegué a hacer, con Serrenta Cuarto. Bueno, llega Mudanza. Mudanza para mí es una de sus obras de arte, de principio a fin, tanto en el disco, las canciones, los dibujos del disco, para mí es una joya. Gracias. Luego viene, bueno, ya la etapa cuando es con la disquera, llega a casa vuelvo, Amanecer. Pero bueno, ya para resumir todo esto, es cada disco de ustedes, cada de su música ha estado en muchas etapas de mi vida, etapas muy tristes, muy felices, de éxitos y fracasos, y ahí siempre hay una canción que yo los relaciono a ustedes. Entonces, dejemos que baile. No. No. Dejemos que baile y no. La última sería Solo Baila Para Mí. Esa yo puedo estar muy muy triste, la pongo y bailo y canto donde esté. No me importa lo que digan. ¡Qué fregón! Entonces, esto es como un agradecimiento a lo que los Daniels y su música han dado. Entonces, es como mi pequeño tributo a cada uno de ustedes. ¡Qué chingón! Un aplauso para nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ya se acabó la etapa y momento de las preguntas. Y justamente porque ya nos vamos a ir a comer pizza, ya está la pizza aquí enfriándose y la verdad es que tenemos un montón de ganas de encajarle el diente. Pero antes que nada hicimos una dinámica con nuestros ganadores el día de hoy, donde llenaron en una hoja una pregunta de forma anónima y estas preguntas se las dimos a los Daniels allá afuera de la sucursal. Las leyeron todas con atención y escogieron la pregunta que más les gustó. Y la van a contestar y a lo mejor pueden decir por qué les gustó más la pregunta. Y aquí tengo la pregunta doblada, sin albur. Es que ya me dejaron. Y Víctor Vargas aquí echó también la lista de ganadores. Ahí está, allá adentro. Y están los boletos. Los dos boletos legal que le vamos a dar a este ganador o ganadora para que vayan al Vive Latino 2020 a ver específicamente a los Daniels y ya por ahí pues van a poder dar el rock and roll con el resto de las bandas, pero la idea era regalarles un par de boletos para que vayan a ver a nuestros invitados y disfruten pues de este show que ya se los antojamos y se los dimos a desear el próximo 14 y 15 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Todos ustedes están invitados y los boletos están disponibles a través de Ticketmaster. Y entonces el día de hoy vamos a regalarle a uno de nuestros invitados o invitadas el boleto. Pero déjame ver la lista porque ya necesito un... Ah, sí, esta es la ganadora. Y para que vean que ni he revisado quién es. Y la pregunta es la pregunta número 2, que es de Jessica Telles. ¡Un fuerte aplauso para Jessica! ¡Bravo! Háganle entrega a los Daniels de sus boletos. Entrega oficial. Como políticos. Sonría para la foto. Muy bien, felicidades. Oye, Jessica, a ver, sácalos para que veas que sí tienen dos boletos y no te hayamos dado baje. Otra cosa. O... Son para el Vive el año. No, son para el Vive de este año. Ahí está, mira. Para las luchas. Y aquí está con su puño y letra y la voy a leer para que ustedes se la contesten, Danieles. ¿Qué hacen para ser realmente felices? Pues bueno, una de esas es hacer lo que nos gusta, ¿no? Estar entre cuates, a mí me gusta mucho estar entre cuates. Y bueno, sobre todo también estar rodeado de gente que quieres. Yo creo que las relaciones son de lo más importante. O sea, puedes tener mucho dinero, mucha fama, mucho lo que tú quieras, pero si no tienes como relaciones que te... pues que signifiquen algo, no importa nada de lo demás, ¿no? Primero dijo no, que tú, Panchito. En orden. No, pues sí, procurar el amor a todo y la aceptación de todo lo que pasa. No cambiaría nada de mi vida, ni quiero modificar el futuro. Quiero aceptarlo tal y como es y así me mantengo feliz como aceptando la realidad tal y como es y amando a todo mundo y todo lo que sucede, sí. Rashid.
Híjole, pues yo la verdad es que hace 2 años, 3 meses cambió mi vida rotundamente y cuando cualquier cosa pasa alrededor de mi vida que no sea específicamente ser feliz, solamente tengo que mirarle a los ojos a mi hijo y eso me hace tremendamente feliz. Qué bonito, qué chingón. ¿Y usted, maestro? Bueno, yo creo que sería redondear un poco lo que dijo Dan, de hacer lo que más te gusta. En este caso yo creo que a nosotros como banda nos gusta mucho tocar los instrumentos, sentir esas vibraciones que salen del ampli, de la batería, cuando Rush empieza a tocar, cuando empezamos a afinar nuestro instrumento y trabajar sobre todo en lo que más te gusta hacer, ¿no? Es una parte muy feliz para mí al menos. Qué chido. Oiga, y nuestra invitada está contenta, está feliz. A ver, pásenle. No la veo tan contenta. Espera, a ver, Jessica, contéstanos. Préstame este pochito. Ah, está aquel. Sí, no, pues si sí los vas a ir a ver, ¿con quién te vas a ir? ¿A quién vas a invitar? Sí, yo siempre trato de ir a todo. Acércate al micrófono porque si no... Ah, perdón. A ellos sí les consta que sí voy. Sí, claro, ¿con quién? Todavía no sé, pero ¿de qué voy? Uy, ¿a quién vas a invitar? Oye, Rashid te quiere hacer una pregunta. ¿Qué haces tú para ser realmente feliz? Ay, impactada. Pues, retomando a Dan, yo creo que sí, de nada sirve todo lo que hagas si no, pues, estás feliz. O sea, comparto mucho la idea del dinero y lo he visto con muchas personas que, no sé, tratan de meterse en la vida de los demás y así, aunque lo tienen todo, y dices, si lo tienes todo, pues, ¿en qué te afecta, no? Entonces, por eso me dio curiosidad, sobre todo porque en alguna entrevista que hicieron, uno de ellos, no me acuerdo quién, dijo que cuando suben al escenario se les olvida por un momento sus problemas. Entonces, cuando yo los... Por ejemplo, yo tengo muchos problemas ahorita, pero ahorita que estoy con ellos se me olvidan, estoy tan feliz. O sea, ellos son parte de mi felicidad. Entonces, por eso me dio curiosidad saber qué es lo que les hace feliz a ellos. Qué chido. Mira qué profundo. Oh, son más profundo que estos pelajos, Dan. Ya todas las para ella, güey. Oye, Jessica, pues, ojalá y sea un poquito de... Te traigamos un poco de felicidad y que los disfrutes mucho esos dos boletos y que estés ahí puntual aplaudiéndole a los Daniels en el escenario Vero. ¿A qué horas van a tocar? A 3:40 otra vez, de 3:40 a 4:20. Pero qué buena onda y de nuevo, qué chido, muchas gracias que nos invitas a echar un poco de soda y pizza y poder estar con la banda y pasar estos momentos, porque son más invaluables y más chidos a veces que hasta estar en el escenario, qué chido. No, qué chingón, gracias a ustedes, al contrario, ha sido una chingonería compartir. Un fuerte aplauso para los Daniels. Nosotros los vamos a dejar, muchachos, porque vamos a encajarle ya el diente a la pizza, pero eso ya no se los vamos a enseñar a ustedes. Pero sí le agradecemos mucho a las pizzas del Perro Negro por prestarnos su lugar, invitarse las pizzas y sobre todo tratarnos como reyes cada miércoles y permitirnos destrozar este lugar para que lo reconstruyan el jueves y nos lo vuelvan a presentar el mismo la siguiente semana. Muchas gracias a todos ustedes por ponerle play a esta transmisión. No olviden de suscribirse a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @irresponsabletv. Y el Jan Rodríguez, nuestro fotógrafo oficial, ese de la melena frondosa guapísimo, que regularmente lo ven en los conciertos abajo de los escenarios, estuvo tomando y estará tomando una serie de postales de todo lo que pase antes, durante y después de esta convivencia para que el día de mañana no se pierdan a través de esta galería lo que pasó en todas nuestras redes sociales. Rodrigo Nieves está en la producción de este espacio, está Amaranta, que diga Esmeralda, en los controles y Amaranta está hoy echando llamas desde la cámara. Me acompaña en la conducción mi querido Víctor Vargas y mi querido Oscar Castillo, muchas gracias, canales. El día de hoy continuamos nosotros ya con nuestra cobertura ya rumbo a Vive Latino 2020. La semana pasada tuvimos a Yucatán a Gogó, hoy pues nuestros invitados los Daniels y la próxima semana vamos a tener a Salón Victoria y después la siguiente semana vamos a tener a la Garfield y vamos a estar regalando boletos para el festival. Muchas gracias a Lini, que nos está vistiendo, calzando y sobre todo acompañando en todas nuestras actividades. Les mandamos un fuerte abrazo y échenle un ojo a través de las redes sociales de Lini México. Y pues ya, ¿no? Vamos a comer pizza. ¿Se les antoja una pizza, muchachos? Bon. ¿Sí? ¿Tú qué dices, Víctor Vargas? Yo ¿sí? ya sabes que es comer y, comer y tomar soda siempre. ¿Tú, Oscar? Yo ya le eché el ojo a una de chile relleno que se ve ahí al lado.
que se ve bastante bien. Va, pues vamos a echarle diente a la pizza. Muchas gracias a nuestros invitados ganadores por acompañarnos. Un fuerte aplauso para ellos, muchachos, por rifarse a participar y echarle ganas a la dinámica. Nosotros nos despedimos. Cuídense mucho desde las pizzas del Perro Negro. Y otro fuerte aplauso a los Daniels.